Bienvenidos a una nueva píldora sobre el desarrollo de las guías de práctica clínica. En este caso nos vamos a centrar en los aspectos clave para el desarrollo de una guía de práctica clínica. Estos tres puntos clave que vamos a ver en la píldora de hoy son la formulación de la pregunta de investigación, cómo se seleccionan y identifican los outcomes y por último cómo se evalúa la calidad de la evidencia para cada uno de los outcomes. En primer lugar, los tipos de preguntas a los que nos vamos a referir cuando hacemos una guía de práctica clínica suelen dividirse en dos grupos. Lo que llamamos las preguntas background, es decir, todas aquellas preguntas que vamos a buscar soporte para una definición o un mecanismo. Y las preguntas que llamamos foreground, que son preguntas prospectivas, en las cuales vamos a ver los efectos de las intervenciones o nuestra pregunta de investigación tiene que ver con los efectos de las intervenciones. Y luego también, a veces, cuando queremos hacer eh, preguntas de investigación relativas a test diagnósticos, pues también contestarán a la validez de las pruebas diagnósticas. En cuanto a los outcomes, que es el segundo punto clave, eh, hay que tener en cuenta que los outcomes que vamos a considerar tienen que ser aquellos que luego el panel va a recomendar. Por lo tanto, vamos a tener que seguir una, una sistemática para desarrollar... Eh, o para identificar cuáles son los outcomes que vamos a considerar en la evaluación. lo primero que vamos a hacer es establecer las prioridades en cuanto a los outcomes. esto implica que habrá algunos outcomes que sean más importantes que otros. la importancia de estos outcomes eh, va a depender de la perspectiva de nuestra revisión o de la, de la guía de práctica clínica, es decir, si nuestra pregunta de investigación y nuestra guía tiene una perspectiva del paciente, probablemente eh, a lo mejor no cambia el número de outcomes, o los outcomes serán los mismos, pero a lo mejor cambia el orden o la relevancia de cada uno. Eh, lo mismo ocurre si la perspectiva es de clínicas o la, de clínicos o la perspectiva es una perspectiva de, de decisores. En segundo lugar, la selección de los outcomes. Es decir, tenemos tres pasos para la selección de los outcomes. Outcomes puede haber muchos, pero obviamente nosotros no podemos abordar todos los outcomes que se van a, que se van a incluir en una revisión sistemática, a no ser que el panel decida que todos son relevantes o importantes luego en primer lugar lo que haremos será que el panel eh, clasificará la importancia relativa de los outcomes esto se puede hacer a través de una revisión sistemática e identificar los outcomes o considerando otros sistemas como puede otras bases de datos como puede ser comet donde ya tenemos una serie de, de outcomes core para cada uno de los de las condiciones el segundo paso es una vez que hemos identificado estos outcomes es que el panel revalúe la, evidencia, la importancia relativa de cada uno de los outcomes. Y luego, por último, que el panel eh, juzgue un poco el equilibrio entre eh, los efectos deseables y no deseables de la intervención, es decir, que incluya tanto eh, outcomes de efectividad como de seguridad. Las reglas generales de los outcomes, o unas reglas que nos pueden ayudar, son, en primer lugar, que los outcomes deben ser eh, outcomes importantes para los pacientes. En segundo lugar, que los outcomes deben... Eh, estar seleccionados por la importancia, no por la evidencia que exista es decir eh, frases como no, no incluimos este outcome porque no vamos a encontrar nada no debe, no debe darse. Es decir nosotros si los clínicos consideran importante un outcome habrá que buscarlo y si no hay debemos reportar que no hay nada publicado. esto puede ocurrir cuando a lo mejor estamos haciendo una revisión en un horizonte temporal muy grande y outcomes que antes eh, no eran relevantes ahora sí lo son. Luego, en tercer lugar, considerar consecuencias deseables como no deseables, es decir, tener en cuenta seguridad y efectividad. En cuarto lugar, definir los outcomes de manera específica y relevante. Es decir, habrá que definir el dominio, cómo se miden, qué herramientas se van a utilizar, en qué punto temporal se va a analizar la medida, si es con, diferencia, con cambio respecto a la situación basal. En quinto lugar, lo que decía, si nosotros sabemos... Eh, que, que no hay evidencia sobre un outcome importante, hay que, hay que reportarlo. ¿vale? Y luego el último, el último, la última regla o regla general es considerar resultados de, de práctica clínica real, reportados como real world data, a lo mejor no están reportados como eh, en, en un formato cómodo, pero en cualquier caso habrá que, que considerarlo. El, la aproximación que vamos a hacer para, para la categorización de los outcomes es la que, la que utiliza Grade. Es decir, vamos a, a dividir los outcomes en outcomes de poca importancia o importancia limitada, outcomes importantes pero no críticos y outcomes críticos. Todo esto será en una escala del 1 al 9, donde aquellos outcomes que puntúen 1, 2 o 3 serán de limitada importancia, los que puntúen 4, 5 y 6 serán importantes pero no críticos y los que puntúen 7, 8 o 9 serán críticos. Eh, bien, esto lo podemos hacer eh, a través de rondas eh, con, con metodología tipo Delphi donde vamos a pasar los outcomes durante varias rondas hasta que al final tengamos consolidada una categorización de los outcomes. O bien se puede hacer de manera presencial en una discusión. En cuanto a la calidad de la evidencia, una vez que tenemos todos los outcomes identificados, lo que vamos a hacer es graduar a cada uno de estos outcomes y vamos a ver qué calidad de la evidencia existe de cada uno de estos, de estos outcomes. Los cuatro grados que utiliza Gray de calidad de la evidencia son High, Moderate, Low y Very Low. Cuando decimos que el nivel de evidencia es alto o high, lo que estamos diciendo es que tenemos eh, alta confianza de que el, el efecto real va a caer muy cerca del estimado que hemos encontrado. Es decir, si tenemos un outcome que a través de la eh, revisión sistemática eh, hemos encontrado en varios ensayos clínicos, lo hemos sintetizado con el metanálisis y tenemos un valor con un intervalo de confianza, si el nivel de evidencia para ese outcome lo consideramos alto, Queremos decir que el efecto real probablemente caiga muy cerca del efecto medio que hemos encontrado. En el caso de que el nivel de evidencia sea moderado, lo que tenemos es una confianza moderada de que el efecto real está, probablemente esté muy cerca, pero es posible que haya distancia, o sea que haya alguna diferencia sustancial. Cuando hablamos de bajo, es que tenemos muy poca confianza o poca confianza de, de que el efecto real eh, se parezca al, al que hemos encontrado, es decir, que haya diferencias ya sustanciales. Y cuando lo consideramos very low, es que tenemos muy poquita confianza o, mejor dicho, estamos casi seguros de que el efecto real no tiene nada que ver con el efecto que hemos encontrado en la literatura. Bien, ¿cómo vamos a, a establecer la, la calidad de la evidencia de cada uno de estos outcomes? Pues miren, cuando hablamos de ensayos clínicos, el punto de, de comienzo siempre va a ser eh, high, es decir, tenemos alta confianza de que el efecto que vamos a encontrar eh, va a ser el real. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es penalizar, es decir, vamos a ir bajando por cada una de estas cinco razones. Es decir, eh, si vemos que existe un riesgo de sesgo, podemos penalizarlo bajándole un punto o dos puntos, dependiendo si consideramos que es serio o no serio. Si encontramos eh, indirección o, o efectos indirectos, de igual manera podemos penalizarlo por, por uno o dos. Lo mismo ocurrirá con la inconsistencia, con la imprecisión y con el sesgo de publicación. Eh, durante el curso eh, presencial en Madrid vimos cada uno de estos, de, de estos motivos por los que se puede bajar la puntuación y tienen ustedes la presentación colgada para ir en profundidad. Como esto es una píldora, no vamos a entrar a explicar mucho más. Luego, en el caso de eh, aumentar, lo que podemos hacer es, eh, si el estudio es observacional, Partirá siempre de, de una calidad de la evidencia low, y lo único que podemos hacer es subirle. Es decir, si encontramos que hay un efecto grande o muy grande, es decir, cuando encontramos riesgos relativos muy altos o R muy altos, podemos subirle un punto o dos puntos según si sea grande o muy grande. Si existe una, una relación dosis-respuesta, eh, también podemos eh, aumentarle un punto. Y luego, si, si existen. Eh, confusores residuales que pueden hacernos pensar que el resultado del estudio eh, puede que esté siendo eh, infraestimado y que realmente la, el resultado del estudio es mucho mayor porque existen posibles eh, confusores de igual manera podemos, podemos subirle eh, hasta dos puntos en cualquier caso al final tendremos una calidad global para cada uno de los outcomes de acuerdo que los tendremos categorizados como hemos he dicho antes en high moderate low o very low bien y con esto acabamos esta píldora sobre los eh, puntos relevantes de las guías de práctica clínica.